para podernos sumar. Yo les planteaba que lo hago por convicción. Vengo de una familia, de un matrimonio de más de 36 años que siguen juntos, igual que por un matrimonio de 11 años también, sólido, y veo en la familia que es el eje fundamental. En las propuestas que traemos los candidatos del PRI, específicamente su servidor como candidato por el primer distrito, yo me comprometo, y por eso hoy hacemos público, me comprometo a legislar para la familia. Me comprometo que al llegar al Congreso voy a ser un legislador que estará defendiendo la vida y la familia como eje fundamental. Por supuesto, con un respeto hacia todas las demás creencias que pueda haber de todo tipo e ideologías, pero siempre muy firme también defendiendo mi convicción a favor de la vida y la familia. El primer distrito que me va a tocar representar con el apoyo de los ciudadanos es un distrito que tiene muchos contrastes, pero en donde el eje fundamental de cada color y de cada fraccionamiento es la familia, y efectivamente los problemas los resuelve la familia. Por eso las propuestas que traemos los candidatos del PRI son a favor de la familia, a favor de la economía de las familias. Si hay buena economía, habrá armonía también en la familia. Si apoyamos también a las personas con discapacidad y generamos mejores fuentes de empleo, también sabemos que habrá más unión familiar. Hoy en día muchas familias terminan rotas por los problemas económicos. Cuando falta el dinero también empiezan los problemas en la casa. Por eso el compromiso de esta armadora que vamos a generar para Durango, con Esteban, con Meño, con los candidatos a diputados del PRI, para generar mejores ingresos para los duranguenses, y eso vendrá a fortalecer también la armonía y la paz en la familia, pero sin perder de vista el tema de los valores. Por eso espero llegar al Congreso con el apoyo de los ciudadanos, reitero, para legislar a favor de la familia y todo lo que se tenga que hacer para que podamos fortalecer la unidad familiar, la creación de más programas para tener familias más unidas y más sólidas, y también por defender la vida como un eje fundamental de mi participación en este próximo Congreso. Por eso me da gusto que hoy se hayan participado muchas organizaciones que están a favor de la vida, y reitero, es por convicción. Cuando uno hace las cosas por convicción, es la forma uno de garantizar que las va a hacer. No es una pose política, es por convicción. Y yo lo he platicado con muchos de los integrantes. Por venir de una familia tradicional, creo firmemente en el valor de la familia y la vamos a defender.